Buenos días, Liz. Buenos días, Angélica. Buenos días, Irma Fanny. Buenos días, Esther. Buenos días, Leti. Buenos días, Vicky. En nombre de Jesús. Para que se escuche mejor. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la preciosísima sangre, la iglesia de la preciosísima sangre aquí en Chula Vista, California. Un saludo afectuoso, con mucho cariño y mucho amor a la parroquia de Santa Rosa de Lima, mi parroquia en la cual estuve por 2 años. Y bueno, pues vivimos en un tiempo de cambio, un tiempo diferente. Yo he escuchado grandes cosas de lo que está sucediendo en Santa Rosa, así que seguimos orando, seguimos unidos en la oración, seguimos unidos en Cristo Jesús que nos une a todos. El momento de la Eucaristía siempre es un momento de encuentro, un encuentro con el Señor. Así que cada vez que nos conectamos, que nos vemos presentes en la Eucaristía, ahí nos encontramos todos. Es un momento de encuentro. Un momento donde nuestra vida tiene que transformarse, tiene que haber algo diferente en nuestras vidas. Y la Eucaristía, siendo una acción de gracias, ese es el significado de la palabra Eucaristía en griego, que significa acción de gracias. Es un dar gracias a Dios por todo lo grande que Él ha sido con nosotros. Pero especialmente, digo, una cosa es ser agradecidos porque nos creó, porque creó todo el universo, todo cuanto existe y todo cuanto somos. Pero el habernos redimido a través de la pasión, de la muerte de Jesucristo en la cruz, ese es el gran momento de decir gracias a Dios. Gracias por que no solamente nos creó, sino también nos redimió. Esa es una gran prueba de su gran amor. Y bueno, pues yo creo que empezar algo nuevo o algo de manera diferente, algo que pueda nutrir nuestras almas, nuestras vidas. Aquí en California, pues se dio otra vez la orden de que ya no se pueden hacer actividades
adentro, encerrados en algún lugar, y por lo tanto, pues también llegó a afectar a las iglesias de no tener celebraciones o actividades adentro, pueden ser afuera. Así que, pues volvemos hasta cierto punto, pareciera que nos estamos acostumbrando a algo y ahora volvimos y ahora nos volvemos a regresar. Yo creo que, sin lugar a dudas, que es toda una situación que a lo mejor está fuera de nuestro control. Nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros, disponernos a descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. A lo mejor tampoco creo que pues es como que a lo mejor ponernos ni tan dóciles ni tampoco tan atrevidos o tan valerosos. Decir, bueno, no me importa, no, yo quiero hacer lo que yo quiera. No sé, yo creo que ahí requiere un gran discernimiento que necesitamos poner delante de Dios. Estamos en el 16 de junio, perdón, 16 de julio, ya me estoy atrasando, ¿eh? El 16 de julio, que es el día de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Es una devoción que en Latinoamérica en especial se ha sido propagada, ha sido celebrada. De hecho, creo que hay países como Chile que tiene a Nuestra Señora del Carmen como la patrona del país. Y varios lugares de Latinoamérica hay una gran devoción. Pues felicidades a todas las Carmens, a María del Carmen, Carmen, que estén celebrando un cumpleaños en este día, o estén celebrando su santo. Aquí hay una religiosa que se llama Carmen, está celebrando su santo, ¿verdad? Pero tengo mi prima, María del Carmen Rosales Silva, que es una religiosa dominica, y está celebrando su cumpleaños y su santo a la vez. Así que felicidades a todos los que están cumpliendo años. A lo mejor no tienen el nombre de Carmen, pero los encomendamos en las manos maternales de María. En esta devoción que tiene un gran significado, nuestra madre se le apareció al fundador de la Orden Carmelita y le presentó esta devoción a la Virgen del Carmen. Y algunos tienen la devoción de portar el escapulario de Nuestra Señora del Carmen, que Nuestra Señora prometió que quienes portaran el escapulario recibirían indulgencia, recibirían también el poder ser rescatados del purgatorio después de la muerte. Así que es una devoción que a lo mejor algunos tienen y que a lo mejor es bueno seguir estas prácticas piadosas que la iglesia ha pedido y que nos ayuden a transformar nuestra vida, que yo creo que es el sentido. No solamente quedarnos en lo externo de pensar que a lo mejor un escapulario, por ser escapulario, va a salvarnos. Va a ser un medio para que busquemos la salvación y encontremos la salvación. Nosotros tenemos que poner la otra parte, tenemos que confiar en la gracia de Dios, que al final de cuentas es la que nos salva y nos redime. Bueno, hablando de algo nuevo, también pues queremos iniciar este proceso de volver a las vitaminas para el alma. He escuchado algunas personas que me han hablado, que me han escrito y me decían, Padre, ¿cuándo vamos a regresar a tener las vitaminas para el alma? Yo sé que esto es obra de Dios, no es mi obra, porque cuando empieza a ser mi obra, yo creo que ahí pierde su valor. Sin lugar a dudas que sí me gustaría ayudar de una manera u otra, tampoco me quiero a lo mejor descuidar mis responsabilidades por a veces, digo, a lo mejor no requiere, pareciera que no requiere mucho tiempo, pareciera que nomás son 30 minutos, 40 minutos, pero a la vez requiere un esfuerzo mental, físico, emocional, que a lo mejor se pone en esto. Y no estoy diciendo con eso que a lo mejor le estoy yendo al compromiso, pero sí quisiera a lo mejor discernir y ver qué es lo que podemos hacer. Sabemos que el alma necesita vitaminas, que el alma necesita de Dios. Dice San Agustín, mi alma no encontraba descanso hasta que encontró descanso en ti. Mi alma vivía en la ansiedad prácticamente. En otras palabras, vivía angustiada, vivía con tantas cosas que pueden afectar al alma.
tantas cosas que pueden afectar al corazón, tantas cosas que pueden afectar nuestra vida. Pero el buscar y el encontrar en Dios la razón de nuestras vidas, eso es muy grande. Hay personas que pareciera que nunca necesitan de Dios. Y a veces, digo, hacen sus vidas y respetamos, a lo mejor cada quien va, cómo decide llevar su vida. Pero nosotros que hemos encontrado al Señor, hemos encontrado el más grande de los tesoros. Como dice Jesús, ¿verdad? En uno de los evangelios, es el reino de Dios es como un tesoro escondido que se encuentra en un terreno, y cuando se encontró, uno va y vende todo lo que tiene para comprar eso y poder tener el tesoro. Así es, muchas veces tenemos que vender lo que tenemos. Y bueno, quienes hemos encontrado el tesoro sabemos que el encontrar a Dios es lo que nos da fuerza, lo que va nutriendo, lo que va fortaleciendo nuestra vida y nuestra alma. Así que estamos en este nuevo proceso de vitaminas para el alma. Lo que ahora yo quisiera es un poco usar solamente jueves, viernes y sábado, y el domingo y los demás días a lo mejor tener para enfocarme, ¿no?, en mi trabajo, en mis labores. No estoy diciendo que a lo mejor, y bueno, y si de determinado momento siento que tengo la posibilidad y la flexibilidad de hacerlo, pues con gusto lo haré. Yo creo que vivimos a veces el día a día, algo que hemos aprendido con esta pandemia. Pareciera que vamos caminando de una manera y de repente se cambia. Ahí reconocemos que no todo está bajo nuestro control. Ni nuestra vida a veces, ni nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se puede enfermar y perdimos el control. Así yo creo que a veces así podemos nosotros seguir confiando en Dios, que nos va ayudando día con día, y nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros. Así que también quisiera durante estos 3 días, jueves, viernes y sábado, poder meditar las lecturas del domingo, para que cuando llegue el domingo nosotros podamos tener un conocimiento más amplio. Quisiera que hiciéramos oración, lógicamente. No es como que solamente meternos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios en sí tiene fuerza y tiene poder, y lo podemos transformar en oración. Pero hacer una oración, meditar la palabra, lo que hoy quiero meditar, la primera lectura del domingo, y ahí poder a lo mejor hacer también un pensamiento, una reflexión del libro que hemos estado usando de venid a mí. Vamos a pedirle al Señor pues que nos ilumine, que nos conceda lo mejor en este día, que nos conceda recibir y nutrirnos de su presencia como una vitamina. Yo he dicho como el sol. El sol, si salimos, nos empapa. Digo, son rayos, es luz, que a veces no nos damos cuenta, pero nos llenan de una vitamina que es la vitamina D. Y tan necesaria para nuestra piel, tan necesaria para nuestros órganos. Qué interesante es eso. Necesitamos de la vitamina D también para nuestro cuerpo, y algo que podemos adquirir tan fácilmente. Y así a veces es la oración. La oración es algo tan fácilmente, la relación con Dios, el encuentro con Dios puede ser tan fácil de conseguirlo, tan sencillo, y a veces lo olvidamos. A veces es ponernos como nos ponemos en el sol. A mí casi no me gusta a veces exponerme tanto al sol. Ya estoy moreno, no quisiera a lo mejor ponerme más moreno. No, bueno, no, me incomoda un poco, pero a veces me sorprende ver personas en la playa a veces exponiéndose totalmente al sol. Y bueno, pues yo creo que a lo mejor así, de vez en cuando hay que exponernos delante de Dios como el sol, que nos queme, que nos nutra, que nos llene de muchas vitaminas, el multivitamínico que es el Espíritu Santo. Pues nos disponemos en este día, en esta fiesta de la Virgen María del Monte Carmelo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de la Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer el himno de este día, un hermoso himno dedicado a nuestra Madre Santísima. Virgen Santa, que en el cielo tu trono junto a Dios tienes, y que en el Monte Carmelo nos has dejado el consuelo de tus gracias y tus bienes. La sin mancha concebida, la delicia del Edén, entre todas elegida para dar vida a la vida en el portal de Belén. La que serena los mares y mitiga los dolores, la que tiene en sus altares desde tiempos seculares más devotos y más flores, la que después del dolor infinito del Calvario, para ampararnos mejor en prenda de inmenso amor, dio al hombre su escapulario. Amén. Qué hermoso himno dedicado a nuestra Madre, de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo, como dice el título de esta oración. Sabemos que de ella hemos recibido el consuelo, las gracias y los bienes que decimos bienes para las propiedades, ¿verdad? Pero son cosas buenas, de ahí viene la palabra bienes, de algo bueno. Y de ella recibimos eso, el consuelo, las gracias y las cosas buenas. Y ella que nos dice en el Evangelio de San Juan, hagan lo que Él les diga. Ellas, se podría decir hasta cierto punto, le arrebata, pero no en un sentido grosero, sino en un sentido amoroso de pedirle, de hacer que Dios, que Jesús, pues conceda las gracias. Ella, la más grande de las intercesoras que tenemos. Y bueno, dice, la que serena los mares y mitiga los dolores, la que tiene sus altares más devotos y más flores. Qué hermosa manera de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, del mundo. Yo creo que a veces, si consideramos a Dios Padre, ¿verdad?, como padre, como en el sentido de varón, ¿verdad?, o de hombre, a Jesús como hijo también en sentido masculino, el Espíritu Santo, que decimos también el Espíritu Santo, decimos la Espíritu Santo, somos como que en los tres parecieran masculinos en este sentido, ¿verdad?, en el lenguaje. Nuestra Madre representa a la mujer, representa al lado femenino, representa a la maternidad, que ella no es Dios, lógicamente, como nosotros sabemos como católicos. Ella fue la esclava de Dios, fue la servidora de Dios, ha sido la más grande creyente, la fiel desde el Belén hasta el Calvario. Entonces, ella ha crecido este amor que no a nosotros como católicos pues le expresamos y le damos, y que ha recibido más que todo lo que otros personajes en la historia, fuera de Jesús, que es el personaje de la historia, en la historia más grande, aparte de Jesús. Yo creo que la Virgen María, en nuestra devoción católica, es la que ha recibido más flores y devotos, por esta entrega, esta sencillez, este amor, este servicio a Dios que ella dio, de entregar su cuerpo y su alma al servicio de Dios. Y bueno, sabemos que ella nos dio el escapulario como signo de una consagración a Dios a través de ella, y por eso la honramos como
como madre, como protectora, como consuelo, como que nos concede las gracias que necesitamos. Hacemos el Salmo 98. El Señor reina, tiembla en las naciones, sentado sobre querubines vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan su nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante Él, ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocan al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. El Señor Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá y fuera de manera literal esta manera en la cual habla este Salmo, que el Señor reinara, que dejáramos que reinara, que dejáramos que fuera el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestros lugares, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestro país y del mundo, yo creo que ha sido un proceso en el cual a lo mejor Dios reina. Yo creo que sí, no podemos decir que a lo mejor, bueno, Él no reina, reinamos nosotros. A veces podemos encapricharnos y Él nos da la libertad de hacerlo, pero en este que diga, tiemble, el Señor reina, tiemble en las naciones, que se pudiera a lo mejor esto de que el Señor estremeciera, que el Señor, no tanto que temblaran las naciones de temor, sino que temblaran las naciones de amor por Dios. Sin lugar a dudas que el Dios en el que creemos no es un Dios que se impone por la fuerza, no es un Dios que viene, al menos eso nos enseñó Jesús de una manera de que no vino a imponer su poder y a decir, bueno, voy a destruir a todos los malvados, voy a deshacer todas las cosas injustas, Él quiso movernos el corazón, quiso ganarnos de una manera u otra para que en nuestra vida nosotros podamos transformar las cosas, podamos desde abajo, desde la humildad, como el ejemplo de María, una mujer que no se puso a andar gritando ni estar diciendo, oh, yo soy la madre de Dios, a ver, quítense que aquí ya llegó la reina, la madre, ¿no? Ella en lo sencillo. Y así el Señor, yo creo que aunque Él es todopoderoso, aunque Él reina, aunque Él nos ama, Él siempre quiere buscar darse a nosotros. Este salmo dice, reinas con poder y amas la justicia. El Señor tiene poder, no podemos decir no, tiene poder, pero ama la justicia. Tú has establecido la rectitud, tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en tu pueblo. Un Dios que ha establecido la rectitud, un Dios que nos ha enseñado lo que es lo correcto, lo justo, lo bueno, lo necesario, lo misericordioso. Un Dios que, aunque han pasado muchas generaciones, aunque se han querido cambiar algunas cosas, Él sigue buscando
administrar la justicia y el derecho. Y Él actúa. No es un Dios que se cruza de brazos y nomás está, bueno, ahí déjalos, hay que vean ellos a ver qué hacen. Es un Dios que actúa. En medio de todas estas situaciones, yo una de las cosas que yo sé que Dios está actuando. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo. Dios no es indiferente como nosotros podemos ser indiferentes. Dios actúa, Dios hace, Dios está haciendo algo, Dios se está moviendo. Y este salmo termina diciendo: ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Que este día podamos a lo mejor nosotros también hacer eso, ensalzar al Señor que es nuestro Dios, que nos postremos ante su monte santo, recordando a lo mejor Nuestra Señora del Monte Carmelo, los montes, las cumbres, las montañas son símbolos de este ascender hacia Dios, y por eso nosotros tenemos siempre que buscar estos montes que nos hablan de esta conexión con Dios y reconocer que santo es el Señor, que santo es Él, porque es nuestro Dios. Quiero que leamos la lectura, la primera lectura del domingo, y en eso quisiera que empezáramos a hacer nuestra invitación para este domingo que viene. Es una hermosa lectura del libro de la sabiduría. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 12, versículo 13, 16 al 19. Es el versículo 13, y de ahí se salta el 14 y el 15, y siguen el 16 al 19. Bueno, dice: no hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia. Y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura que vamos a tener este domingo que viene del libro de la sabiduría. Hasta mueve algo dentro, al menos de mí, ¿verdad? Dice que yo siento que tenemos que leerlo y releerlo y releerlo para entender. El libro de la sabiduría son uno de los libros de los neuterocanónicos, que no están si van a unas Biblias protestantes, no está el libro de la sabiduría. La iglesia, que es la que puso todo el conjunto de la Biblia, si alguien tiene que decidir y saber cuáles son los libros de la Biblia, es la iglesia católica. Este es un hermoso himno, un hermoso escrito que el libro de la sabiduría, la iglesia puso, la iglesia nos presentó y lo agregó en la Biblia. El libro de la sabiduría son libros sapiensales, se le conoce como sapiensales porque viene de este descubrimiento y escudriñar la sabiduría, el conocimiento de Dios, y ponerlo de una manera poética, de una manera literaria, que no es histórico, que no es narrativo,
como los otros libros, que no son leyes, sino que es una sabiduría, como lo dice el nombre, ¿eh? Una sabiduría de Dios. Dice este libro de la sabiduría para este domingo, dice: no hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. ¡Qué hermoso! No hay más Dios que tú, Señor. El libro de la sabiduría era una respuesta al politeísmo que se practicaba especialmente en tiempos antiguos por esta área del Medio Oriente, del norte de África, también donde estaban los egipcios, estaban los babilónicos, estaban los sirios, algunas de estas civilizaciones desarrolladas que tenían varios dioses. El libro de la sabiduría viene a contrarrestar esta manera de ser politeísta. Politeísmo significa muchos dioses, y presenta una postura muy monoteísta, donde solamente hay un Dios. Por eso dice: no hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. Esta manera de poner a Dios como el que nos cuida, el que está ahí, que no es indiferente, alguien que está al pendiente. Y dice: no hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Dios no tiene que decirle a alguien qué tan justo es, y no porque él no sea justo, sino porque dice: tu poder es el fundamento de tu justicia. Tu poder es el fundamento de tu justicia. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie porque Él es la justicia. Él tiene el poder en la justicia. Y dice: y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. ¡Wow! ¡Wow! Por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. El Dios que es el Señor de todos y por lo tanto tiene misericordia con todos. No solamente con los que practiquen el bien va a ser misericordioso. Muchas de las veces yo creo que en su mayoría él practica la misericordia con los que a veces no nos portamos o no se portan tan bien. Porque Él espera, y de hecho lo va a decir más adelante, ¿eh? Les da al pecador, le da tiempo para que se arrepienta. Por eso es misericordioso. No es como nosotros, que nos las hacen y luego tenemos que hacer que paguen. Él tiene la paciencia, es misericordioso. No es que solape, que es otra manera a lo mejor de pensar, no es que solape lo que están haciendo, pero es misericordioso como un padre tiene que ser con sus hijos. El padre que solamente ve que el hijo hace algo y luego lo castiga, hace que los hijos crezcan teniéndole miedo. Pero el padre o la madre que es misericordioso con sus hijos, ellos van a saber que si cuando el papá o la mamá los corrija o les diga algo, va a ser en un momento de la manera correcta, y ellos van a obedecer por amor, no por miedo. Dice: tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Esto es algo hermoso de escucharlo. Dice: él muestra su fuerza a los que dudan de la soberanía, de su poder soberano. Él muestra su fuerza. A veces dudamos y Dios nos demuestra su fuerza y su poder. Pero dice, pero sí, en este lenguaje que usa el libro de la sabiduría, dice: castiga a quienes conociéndolo lo desafían.
Y ahí yo creo que a lo mejor si lo traduciría yo en otro lenguaje, en otra manera de decirlo, sin contradecir a lo mejor, que no queriendo contradecir a la palabra de Dios, yo creo que al mismo tiempo que desafían a Dios, desafían a su poder soberano, ellos mismos están adquiriendo su propio castigo, no tanto porque Dios quiera castigarlos, sino por la rebeldía, por la cerrazón, por la terquedad, que a veces ahí nos lleva a nuestro propio castigo. Dice, juzgas con misericordia y gobiernas con delicadeza, siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Qué hermoso es el Señor que, aún teniendo el poder y la fuerza, nos juzga con misericordia y nos gobierna con delicadeza. A veces yo creo que a lo mejor de tanta delicadeza a veces abusamos de esta bondad, de esta misericordia de Dios, pero es hermoso cómo es Él. Y nos dice porque tienes el poder y lo usas como quieres. Y ahí es donde nosotros, mis hermanos, a veces nosotros queremos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. O es que Dios, tú tienes que hacer esto. O es que tú tienes que... O sea, nosotros, ¿quiénes somos para darle órdenes a Dios? Para decirle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Dios va a hacer algo. Yo no estoy diciendo que, como dije hace un rato, no es que estoy diciendo que Dios se cruza de brazos. Ah, bueno, hay que hagan lo que ellos quieran. No, Él está actuando. Pero Él nos juzga con misericordia y nos gobierna con delicadeza. Y Él usa el poder como Él quiere. Pero qué hermoso es que Él use la misericordia y que use la delicadeza con nosotros. Porque a veces somos cabeza dura. A veces no entendemos. A veces pasan tiempo. A veces uno hasta a veces dice con personas que tienen adicciones, mira, viendo cómo vive y todavía no quiere dejar eso. Pues a veces ahí es la misericordia y la delicadeza de Dios que está ayudándonos, que está trabajando, está haciendo algo, no está indiferente. Me gusta esta frase que dice, con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, que el justo debe ser humano. Esta manera de poner que en nosotros, si queremos ser justos, tenemos que ser humanos. No solamente el buscar el qué hacer, pero a veces quisiéramos ser más que humanos, ¿va? Pero el justo tiene que aprender a ser humano. Debe ser humano. Y dice, has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Dios tiene mucha paciencia con nosotros pecadores. Dios tiene mucha paciencia. Él le da tiempo, nos da tiempo, le da tiempo al pecador para que se arrepienta. Es una hermosa lectura para este domingo, la primera lectura. Ya les decía, aquí tengo unas notas que no quería olvidar, ¿verdad? Pero ya les decía que trata de reafirmar el monoteísmo de Israel frente a los egipcios y cananeos, donde se dice en esta sección apologética, porque es como un tipo de responder a la fe judía, dice donde el único Dios al que merece la pena otorgarle la confianza es al Dios de Israel. Sabemos que
en un punto de vista ecuménico en el cual vivimos, a lo mejor ahora decimos, bueno, la semilla del reino está en todo el mundo, ¿verdad? En todas las creencias. Sin embargo, seguimos reafirmando que nuestro Dios es el único Dios. Lo que sí yo creo que es una teología positiva, son las acciones del Dios que cuida de todo lo que existe y a nadie tiene que demostrar lo que es justo, porque Él es la justicia. Y bueno, yo creo que enfrente de todas los otros dioses o creencias que tenían algunas prácticas muy crueles, yo creo que este Dios que es misericordioso, que nos trata con delicadeza, que nos da tiempo, yo creo que es un Dios que nos ama. A todos nos ha dado la dignidad de ser hijos de Dios. A todos nos dignifica con una misma religión y condena todo aquello que no sea una religión de vida y de amor. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender que nuestra religión tiene que ser una religión de vida y de amor. Y bueno, él es un Dios justo, un Dios que nos ama. Bueno, pues vamos a disponernos a poder cerrar este día con la oración final. Te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María, para que protegidos por su ayuda consigamos llegar hasta el monte que es Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero, no pensé que a lo mejor ya estoy hablando mucho, estoy viendo que ya son las 10:43. Decía que a lo mejor iba a ser más media hora. Pero bueno, estamos reaprendiendo. Quiero leerles una historia, se llama calidoscopio. No sé si a lo mejor alguien ha conocido esos calidoscopios, calidoscopios, que es otra manera de decirlo. Son unos tubos que tienen, tú ves a través de eso, con la claridad, se ven muchas formas y colores dentro del tubo. Pueden buscarlo por Google. Yo tampoco, la verdad, no sabía qué era el nombre de estos. Creo que he visto un calidoscopio, yo creo que una vez o dos veces en mi vida. Pero se me hace interesante a lo mejor poder conseguir algo como esto para poder mirar las formas, los colores que uno puede ver a través de un tubo, donde se ponen figuras e imágenes y con la claridad hace que se genere todo este espectáculo de formas y colores. Vamos a escuchar esta historia. Dice: existía un hombre que a causa de una guerra en la que había peleado de joven, había perdido la vista. Este hombre, para poder subsistir y continuar con su vida, desarrolló una gran habilidad y destreza con sus manos, lo que le permitió destacarse como un estupendo artesano. Sin embargo, su trabajo no le permitía más que asegurarse el mínimo sustento, por lo que la pobreza era una constante en su vida y en su familia. Cierta Navidad quiso obsequiarle algo a su hijo de 5 años, quien nunca había conocido más juguetes que los trastos del taller de su padre, y con los que fantaseaba reinos y aventuras. Su papá tuvo entonces la idea de fabricarle con sus propias manos un hermoso calidoscopio, como alguno que él supo poseer en su niñez. En secreto y por las noches fue recolectando piedras de diversos tipos que trituraba en decenas de partes, pedazos de espejos, vidrios, metales,
maderitas, etc. Al terminar de la cena de Nochebuena, pudo finalmente, a partir de la voz del pequeño, imaginar la sonrisa de su hijo al recibir el precioso regalo. El niño no cabía en sí de la dicha y la emoción de aquella increíble Navidad que aquella increíble Navidad le había traído. De las manos rugosas de su padre, ciego, bajo las formas de aquel maravilloso juguete que él jamás había conocido. Durante los días y las noches siguientes, el niño fue a todo sitio portando el preciado regalo, y con el regreso a sus clases en la escuela del pueblo, en los tiempos de recreo entre clase y clase, el niño exhibió y compartió, hinchido de orgullo, su juguete con sus compañeros, para que se mostraban igual de fascinados con aquella maravilla, y que todos querían poner sus ojos en aquel ente y dirigirlo al sol. Uno de aquellos pequeños, tal vez el mayor del grupo, finalmente se acercó al niño del artesano y le preguntó con la ambiciosa intriga que solo un niño puede expresar: "Oye, qué maravilloso caleidoscopio te han regalado. ¿Dónde te lo compraron? No he visto jamás nada igual en el pueblo". Y el niño, orgulloso de poder revelar aquella verdad emocionante desde su pequeño corazón, le contestó: "No, no me lo compraron en ningún sitio. Me lo hizo mi papá". A lo que el otro pequeño replicó con cierta sorna y tono incrédulo: "¿Tu padre? Imposible. Si tu padre está ciego". Nuestro pequeño amigo se quedó mirando a su compañero y, al cabo de una pausa de segundos, sonrió como solo un portador de verdades absolutas puede hacerlo, y le contestó: "Sí, mi papá está ciego, pero de los ojos, solamente de los ojos. El amor se puede ver con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos". Una hermosa historia de a veces confiamos solamente en nuestras capacidades que tenemos. A veces no sabemos qué tanto más podemos hacer en la vida. Hay personas que dicen: "Yo soy un inútil, yo no sé hacer nada". Teniendo ojos, teniendo boca, teniendo orejas, teniendo manos, teniendo pies, dicen que son inútiles. A veces es triste ver cómo personas se deprimen por cosas, porque no, pues esto no era como yo quería, o esta persona me hizo esto, o esto me pasó cuando yo estaba pequeño, o esto es lo que yo viví. Somos, ¿cómo se llegan a deprimir cuando tienen todo lo demás? ¿Cómo a veces teniendo lo que tenemos podríamos hacer muchas más cosas? Y si realmente hubiera personas que dijeran: "Bueno, yo no sé hacer nada", pues aprende. A veces es bueno, la verdad, esta capacidad de este hombre, de que quedó ciego, pero se hizo hábil artesano, sin ver. Nosotros, teniendo vista, pudiéramos hacer muchas más cosas, pudiéramos aprender algo, aprender a cocinar, o aprender a hacer artesanías, a poner cosas bellas, a pintar, tantas cosas que pudiéramos hacer. No hay límites. Y a veces podemos estar discapacitados de alguna cosa como este hombre, pero podemos crear maravillas con lo que nos queda. A él eso no le impidió para hacer un caleidoscopio, y uno de los mejores caleidoscopios. Y a veces las personas no pueden, así como al niño, ¿verdad? Como decir: "Bueno, imposible, tu papá es ciego, ¿cómo puede hacer eso?". Y bueno, a veces tenemos que decir: "Bueno, está ciego de los ojos, solamente de los ojos". No significa que no tiene manos, que no tiene oídos, no tiene nada más.
puede hacer más cosas. Porque para las cosas, como dice, para el amor solo se puede ver con el corazón. Cuando hay amor, lo demás no son limitaciones. Lo demás son cosas que nos pueden ayudar a ser mejores. Lo esencial, dice al final, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial a veces no se ve. Lo esencial es algo mucho más grande y más profundo. Hoy te invito a que a lo mejor mires más allá de tus ojos. Huelas más allá de tus narices. Escuches más allá de tus oídos. Pruebes más allá de tu gusto, más allá de tu lengua. Toques más allá de lo físico. Camines más allá de la distancia. Que puedas ver esta maravilla de lo que todo lo que a lo mejor no se puede ver ni sentir, que es Dios, que es la presencia de Dios. En este día de nuestra madre, de nuestra Señora del Monte Carmelo, que ella nos enseñe a ser así, a esperar más allá de lo que esperamos, a amar más allá de lo que amamos, a entregarnos más allá de lo que podemos dar, darnos a Dios con todo hasta el final. Que nuestra madre nos proteja, nos acompañe en este día y nos haga felices en el nombre de Jesús. Que nos dé vida nueva. En medio de la situación que vivimos, el coronavirus, no se acabó el mundo. Sí, la fe sigue viva. Seguimos nosotros caminando. Y yo creo que este es un tiempo, este tiempo de crisis, de, que a lo mejor la iglesia se ve afectada. Y a lo mejor algunos dirán que a lo mejor la iglesia está muy pasiva, o la iglesia no está haciendo nada, o no sé. A lo mejor es el tiempo en que van a surgir santos. Van a surgir místicos. Que el Señor nos ayude a poder, a través de la intercesión de María, poder seguir fieles al Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un abrazo afectuoso para mis hermanos de Santa Rosa. Y un saludo cordial y amoroso para mis hermanos aquí de la preciosísima sangre. Que la preciosísima sangre nos cubra, nos llene, nos dé vida nueva. Así sea. Dios les bendiga.